acá que Palestino es un equipo más accesible que la U, con los cuales debutamos, y fue un partido difícil. Se espera hoy un poco más, no tan fácil, pero más accesible que el partido con la U. Ojalá los primeros tres puntos de Curicó, que ya hacen falta para partir el campeonato, son bien urgentes, así que ponerle buena no. Espero que Curi gane, haga un buen encuentro y nos lleven los tres puntos para la casa. Estuvo bueno para el primer partido, sobre todo contra un equipo grande como es la U. Y igual no me gustó mucho el arbitraje, ya que según yo el penal que hubo fue totalmente inexistente. Un partido injusto, yo creo que se merecía un empate Curicó. Los penales a último minuto, no creo que fueron un robo del árbitro, no fueron bien cobrados. Partido bueno, muy buena contención del fondo de Curicó Unido, buena salida en contragolpe. Fue un partido demasiado bueno para el cuadro curicano, para la expectativa que se promete para el campeonato. Me gustó la actitud que salió el equipo. Creo que si jugamos de esa manera contra todos los equipos, no, deberíamos mantenernos sin problema en primera división. ¡Ahí está! ¡Nos vamos! ¡Ya se juega! Cuñal, lo vivimos, lo palpitamos en estos primeros 6 minutos de la etapa inicial. No hay goles entre Palestino y Curicó. Acá está el centro para buscar arriba. ¡Una solo Canosa! Anulado, muchachos. Nadie entiende nada acá en el Municipal de La Cisterna. Así es, nadie entiende nada. La verdad que yo no sé qué cobre al juez del encuentro. El asistente me parece que no lo hace. Y sí lo anula, lo invalida el árbitro Julio Bascuñán. Quizás alguna falta, nuestros compañeros nos van a estar apoyando con la repetición de la jugada. Me parece que está bien, Curicó, bien posicionado dentro del campo de juego, bien parado, llegando bien a las pelotas. Buen trabajo del cuadro curicano hasta el minuto. Distribuirlo por ese costado con Diego. Acá está Rosente, centro al área, Cereceda. Notable, ahí está la pelota, soberbio para enviarla afuera. Ahora Lucho, se acaba de salvar Curicó acá en La Cisterna. Se había avisado Curicó, ahora avisa Palestino, y de manera profunda, de manera bastante peligrosa para el cuadro curicano, que en la raya no la podían sacar. Finalmente la pelota se va al tiro de esquina, era el primero para el cuadro local. Rosende, siempre Rosende, en terreno propio es el fútbol del cuadro Palestino, buscando más arriba ahora para que la tenga Eric. Este es Pino para Gutiérrez que viene encarando por el callejón central. Acá está Gutiérrez, aparece solo, destapado por las espaldas para jugar por ese costado. Ahora Alan Aracio. Gol del pájaro Gutiérrez en el Municipal de La Cisterna. Lo está ganando Palestino por 1-0 cuando vamos ya en 17 minutos. Sí, bueno, cayó nomás el gol de Palestino, y en un hombre que está hecho para esto, para marcar diferencia. Cuando llegaba bastante poco el cuadro palestinista, pero sí con profundidad, la aprovecha nomás, la inicia el propio Roberto Gutiérrez desde la garganta del campo de juego, la abre hacia la derecha, aparece Anario, me parece que en plena área chica la conecta el pájaro y marca el primero para Palestino. Rivera que la va pisando, la va amasando, tiene terreno, cancha y espacio para jugar. Rivera lo cogotearon, como se dice en el barrio, sin fracción, 45-50, amarilla para Arario en Palestino. Acá está Gauna, siempre Nicolás, centro al área buscando para que le quede a Godoy. Eric, la tiene Vargas, ahora al arco, ¡gol! ¡Gol! De Curicó, de Curicó. Ábalos para enviarla al fondo de la red. Alfredo le pegó con el corazón en el pie. Aquí está Curicó. Curicó que comienza a inclinar la cancha hacia ese costado. Ábalos para darle un aliento a este cuadro de Marcoleta. Alfredo Ábalos y la apertura, la igualdad del marcador acá en La Cisterna. El primer tiempo peleado, los primeros minutos le costó al Curi enfocarse, perdió mucho la pelota en la salida, pero después de pasar el tiempo recuperó el balón, recuperó el medio campo y gracias a Dios pudo igualar el compromiso. Está muy trabado el partido, pero falta un cambio, falta alguien que busque por la orilla. Estamos esperando aquí entre el Tello para que busque algo más por la orilla. No tenemos medio campo, no hay medio campo, pero está bien para el partido, está para darlo vuelta. ¿Lo vamos a dar vuelta? Sí, vamos a darlo vuelta. Ha sido un partido parejo, ellos han tenido un par de llegadas claras, el tiro al palo, el gol, pero nosotros poblando un poco más el medio campo y jugando un poco más por las bandas, yo creo que le podemos hacer daño y lo podemos dar vuelta. Yo creo que lo ganamos 2-3-1. Bueno, la verdad que
Ha estado parejo, pero yo creo que ha sido más equipo Curicó. Como visita, mejor. Un primer tiempo apretado igual el partido, pero ha demostrado fútbol Curicó, faltan los espacios, falta ganar un poco más al medio y ahí vamos a poder hacer un pliegue y ganar el partido. El debut, pucha, una tristeza, pero bueno, son cosas del fútbol que pasa por el árbitro, por el primer tiempo malo, que no definimos. Teníamos que haber ganado el partido, sí, pero para mí fue el robo, sí, fue un robo. Malo el árbitro, sí. No, igual nos faltó contundencia arriba, así, alguien que la metiera, que la embocara. Pero hay que seguir trabajando, sí. Tenemos equipo para eso, lo tenemos. Vamos a darlo vuelta. Bueno, siempre apoyan a los equipos grandes, pues. Un fraude para el fútbol. No es posible que estén ayudando, suponte tú, a un equipo grande que tiene cualquier plata y a un equipo chico que la verdad que le cuesta llegar y es un robo. Bien, Curicó, vamos a estar apoyándolo siempre, lo bancamos y creo que Curicó demostró un fútbol de primer nivel con la Universidad de Chile. No se quedó atrás en ningún momento. Que entre contacto con el sintético dejándola para Cari. Acá está Tello, infracción, será tiro libre para Curicó, falta de Rodrigo Tapia que ya tiene amarilla. En Palestino se va a ir. Se la vamos. Se va a ir Tapia en Palestino, muchachos. Y se la muestra, segunda amarilla, cartulina ahí está, roja. Cruzado. Cartulina roja para el stopper por izquierda. Rodrigo Tapia, con uno menos se queda el cuadro palestino a saber sacar provecho. El cuadro curicano. Buscando por la pista derecha. Acá está el Coca. Díaz al arco. Venía Vargas. La tiene Diego. Pesó al arco. Vargas que se lo acaba de perder. Notable lo de Melo para salvar el pórtico de Palestino. No va para creerlo, muchachos. Ahí estuvo el empate, pero lamentable. Ahí está. No va mal, lo ganó Palestino por 2-1 Curicó. Un primer tiempo malo de nosotros, con mucha imprecisión en el fútbol, de los pases, y posteriormente con el gol, que fue un gol a último minuto que nos sirvió harto porque entramos con una disposición totalmente diferente en el segundo tiempo. Bueno, nos falta ser más concreto, más certero en las oportunidades que tuvimos, que se dieron bastante. Bueno, a la postre se perdió un partido que no se debería haber perdido, eso es lo más triste de todo. Una individualidad prácticamente de Gutiérrez y bueno, es un muy buen jugador, yo creo que fue un fallo defensivo crucial y del porte una casa, porque siempre le dieron el lado para patear y nadie le tapó ese lado, habiendo dos jugadores al lado de él. El equipo creo que lo buscó en el segundo tiempo, nos vamos con ese gol un poco terminando el primer tiempo y creo que a ellos los mató. Entramos bien en el segundo tiempo, se viene la expulsión de ellos y bueno, dijimos aquí la de nosotros, aquí nos llevamos los tres puntos y creo que una jugada que estando en el área de ellos salen rápido, no bajamos al pájaro, que sabemos que era súper buen jugador. Quizás lo podíamos haber bajado antes y se cortaba la jugada y una amarilla y listo. Pero bueno, mis compañeros que estaban atrás no lo hicieron así y dejarle un poco de espacio al pájaro letal. Te clava y al final nos vamos súper triste con un marcador que creo que no lo merecíamos y tuvimos una jugada ahí del gol que me parece tampoco que no sale, entonces no sé si vamos a seguir en la misma con el tema del árbitro, pero bueno, ya está de malla. En nuestro mejor momento no hacen ese gol, que de verdad es un error nuestro en la saga defensiva y esto sí va a mejorar, no podemos perder el partido de esta manera, creo que es una toquita para todos nosotros, porque igual nos quedamos nuestras ocasiones, no pudimos concretar, pero hay que seguir trabajando, seguir mejorando, puliendo algunas cosas que debemos mejorar para poder estar a tono en primera división. Nada, yo creo que fue, no sé, creo que tenía mucha ganas de hacer el gol y nos pillan en una jugada que bueno, el pájaro se tiene un gran mérito donde encara en cara y remata abajo donde Santurice no puede hacer nada porque va muy esquinado el tiro. Estamos por cerrar, por hacer un gol y te encontrás con que vas perdiendo un hombre más. Un golpe duro en el medio del partido, pero
Pero bueno, solamente queda decir que nada, que vamos a seguir trabajando, que el grupo está bien, que las cosas, si bien los resultados no salieron en estos dos partidos, pero hay muchas cosas positivas. Capaz lo que decimos no llena porque estamos buscando resultados, pero bueno, estoy seguro que las cosas van a empezar a salir y puliendo errores que realmente en primera división los estamos sufriendo. Bueno, esta es otra división donde tienen una, la convierten, y ellos tuvieron dos y la convirtieron. Nosotros tuvimos tres, cuatro, cinco, no sé cuántas, y las que convertimos los anularon. Entonces también son cosas que este juego tiene y tenemos que aceptarlas. Yo soy de convicciones, yo no soy temeroso. Si los temerosos seguramente empezarán a tiritar, pero yo no, yo soy de convicciones. Creo en mi trabajo, creo en mis jugadores, creo en el respaldo del directorio. Y los que estén con miedo, esto es juego, pues esto hay que jugarlo hasta el final, son 15 fechas. Así como nosotros también, otros equipos nos han ganado, así que nosotros estamos convencidos y creemos de que esto, jugando así, mejorando, le reitero, los resultados van a venir.